Si consigo cogerlo. Está aquí. Este aceite es muy muy relajante, con rosa mosqueta y lavanda. Lavanda. Están fatal. Lo sé.
masaje en tu careta, labial, por aquí, relájate, no pienses en nada. Vamos a combinar varias cosas en esta meditación guiada. A ver, ahí está. Espumita a los 50.000 likes, siempre, como siempre. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Bonito, bonita. ¿Estás ahí conmigo? Tú, tú. En esta semana has tenido tanto, tanto, tanto estrés. Gracias por venir a visitarme, por venir a relajarte conmigo. Ahora te voy a ayudar a liberar esa ansiedad. Junto a mí, junto a mí. Esta es una meditación guiada en ASMR. Para ti. Vamos a relajar. Tu cuerpo.
vamos a tomar una respiración profunda por la nariz y exhalaremos el aire por la boca de forma lenta y progresiva. Haremos 5 respiraciones. Solamente cierra tus ojos si te apetece y sigue mi voz. Empezamos. Inhala. Exhala. Respiras luz y expulsas las malas vibras. Inhala. Exhala. Lo has hecho muy bien. Vamos a respirar lenta y tranquilamente una vez más. Inhala. Exhala. Y con el aire que expulsas por tu boca, por tu linda boca, expulsas el estrés, la ansiedad, esos problemas que te han dado vueltas estos días en la cabeza. Una vez más, inhala. Exhala. Reconfortante. Y vas relajando poco a poco cada parte de ti, empezando por tus hombros, tus brazos, tu pecho, relajas tu tronco abdominal. Tus piernas, tus rodillas, hasta llegar a tus pies. Respira de nuevo. Inhala. Exhala. Thank you.
cómo se libera todo tu cuerpo y poco a poco toda tu mente. Alanchi. Ahora vas a hacer un pequeño viaje por tu vida. Esta es la historia de tu vida. Quiero que cada vez que toque el cuenco tibetano, pienses en esos recuerdos bonitos, en esos momentos que más amas. Puede ser un recuerdo, o puede ser algo que te ha ocurrido hace poco, algo que te ha ocurrido hoy, o algo que echas de menos. Piensa en ello. Relájate y disfruta de tus olitas de mar.
¿Es verdad? Pregunto. Entiendo que no quieres que te quite las malas energías porque te sientes muy bien. Así que vamos a hacer un visual con pluma. Qué de tiempo que no te veía así, Vanessa. Las malas energías, Tana, sí. Hago este visual y las quito si te apetece. Sí, Gerard, vale. Años. Chicos, hoy vi una historia mía aquí en TikTok embarazada. No sé si os acordáis, en la que yo estaba súper preocupada por el bebé y salía llorando porque me habían dicho que pesaba muy poco dentro de mi barriguita. Me he sorprendido al verme a mí misma porque estaba súper gordita y ahora estoy muy delgada y pesaba como 25 kilos más. De hecho, en los vídeos se me nota en la carita que la tenía así muy rellenita. Se me ha quedado una pierna, un pie dormido. Eso demuestra que necesito una nueva silla, una silla gamer como la que tenía antes. Gracias, Bri. Gracias. Hola, Luis. Hola, Luis. Hola. Sí, Bárbara. Es increíble cómo se adapta. Cambia todo. Muchísimo. Gerard, vamos a sacar las malas vibras, ¿verdad? Venga. Buscando mi kit de mala vibración. 25 también tú. Fue increíble. Además me sentía súper, súper hinchada, la verdad. A ver, creo que tienes una energía muy oscura rodeándote, como así. Así, así, como una...
energía negra y oscura. Así que déjame que te la quite por aquí. Yeah.
mucha salud te deseo. ¿Hasta qué hora de directo? No lo sé. No creo que me tarde mucho en irme. Así que recordad, los que no me seguís, dale tap tap y seguirme aquí arribita, que me voy pronto, porque no quiero que el bebé se despierte y vea que no estoy. Ahora vamos a poner la energía del amor, hacia la familia, hacia la pareja, hacia los hijos. El amor. Oh.
Pues sí, eso es lo que tengo. ¿Queréis que os maquille? Eres única, si te llevo de menos. Muchas gracias, Jenny. Sois geniales. Yo os he echado un montón de menos a vosotros también. La verdad. Uy, mis amores. Gracias, Raquel, por seguirme. Bienvenida. Muchas gracias a todos y todas. Este directo está siendo súper bonito. ¿Tienes hijas? No. Tengo un hijo que va a cumplir 2 años. ¿Sigues cantando, Zika? No. Te puedo cantar aquí. Me han llamado un montón de veces, pero no puedo con el bebé. Imposible. Se me era contigo, wow. Mira, una de las cosas que me encanta es cuando me contáis que conocisteis el ASMR conmigo. Eso me llena de alegría, la verdad. Hola, Noé. Chicos, me está avisando mi marido. Me tengo que ir del directo. El niño se ha despertado. Encantada de estar con vosotros. Os quiero muchísimo. Nos vemos mañana sobre las 12 de la noche. Chao, chao. Si no me sigues, recuerda seguirme. Gracias a todos y todas. Jenny, Alex, buenas noches.